There's a new shield called Mahawk's Machination. I'm going to attempt to pronounce this name. I'm probably going to get it wrong. So Mawoxidal's Machination. If your name is Mawoxidal and I sped that wrong, I'm sorry. Panquetzalitzli, whatever the fuck. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente con otro video de Path of Exile. Aunque este video es un tanto distinto, pues no vamos a ver nada de gameplay. Si eres de América Latina, probablemente esto no sea nada nuevo para ti. Pero si eres de cualquier otra parte del mundo, y sobre todo si no eres hispanohablante, probablemente algunos nombres de objetos, lugares o personajes dentro del juego te sean difíciles o confusos de pronunciar. Y es gracioso porque mi pronunciación del inglés es terrible, y aquí estoy tratando de enseñarte a pronunciar algunas palabras, pero hay una razón detrás de esto. Como muchos de ustedes sabrán, en el mundo de Path of Exile, algunas de sus culturas están basadas en las culturas del mundo real, como los Baal, que se asemejan muchísimo a la civilización azteca. Y esto se ve reflejado tanto en el aspecto de algunos personajes u objetos, en la arquitectura y hasta en los nombres. Pero antes de continuar, un pequeño disclaimer. No soy un experto en el lenguaje o en historia, solo sé lo que probablemente cualquier mexicano promedio sabe del tema, así que pudiera equivocarme. Si tú sabes más del tema, probablemente nos puedas ayudar en los comentarios. Comencemos por dos objetos que sé con seguridad que son palabras del náhuatl. Quecholi lleva el nombre del 14º mes del calendario azteca y está dedicado al dios de la caza Camaxtli. No voy a entrar en el territorio de las traducciones porque no acabaría nunca, solo la pronunciación. Quecholi. Probablemente es la más simple de pronunciar de los nombres que veremos. Este mazo a su vez puede ser mejorado con una profecía en el Panquetzalistli, que hace referencia al 15º mes dedicado a Huitzilopochtli. Panquetzalistli. Panquetzalistli. El escudo que vimos al principio es bastante difícil de pronunciar debido al apóstrofe. Básicamente estás combinando dos idiomas, pero si tomamos el nombre en solitario no es tan difícil. Mahushot. Mahushot. Aquí están sucediendo varias cosas. Primero que nada, la letra H se pronuncia como una leve aspiración o como una J suave en el español. La letra X se pronuncia como SH, sh, y en la terminación TL se pronuncia la letra T y la L es sorda. Obviamente aquí estamos tratando de transcribir los sonidos a nuestro alfabeto, pero el resultado sería algo como Mahushot. Mahushot. Obviamente esto en el caso de que se pronunciase igual que en el náhuatl. A fin de cuentas, muchos nombres son el resultado creativo del equipo de GGG, así que en cuanto a pronunciación, ellos tienen la última palabra. Atzoatl es el templo que anda buscando Alba. Podría significar algo como agua sucia o agua estancada o varias otras cosas, ya que las palabras en el náhuatl podrían llegar a significar oraciones completas. Esto en el caso de que realmente tenga un significado. Atzoatl. Atzoatl. Algunos de los arquitectos del templo de Atzoatl también tienen nombres que se asemejan a la fonética náhuatl, como Zitacualatl, Silcuapa, Xolotl, Huatalotli, Pacuate, Estazunti y Zalatl. Este último me parece muy gracioso ya que se podría traducir como el nombre de un árbol endémico, pero en el lenguaje popular podría referirse a algo más. Y hay más nombres de arquitectos como Huatelitzi, Opiloti, Takati, Ahuana, Malata, o la espada Fate of the Ball, que aunque no tiene un nombre característico, el tipo de espada sí. Se le llama Macuahuitl. Macuahuitl. Y pues bueno, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si cometí un error, lo siento, pero házmelo saber en los comentarios. O si olvidé mencionar algún personaje u objeto, pues también. No olvides suscribirte si te gusta mi contenido y pues nos vemos en el próximo video.